I've had some technical problems. Here. esa partida de podcasteros, eh, eh, escuchando vaina en sus orejas, ¿no? ¿Dónde la van a ir en el trasero? Gracias, señor. <laughs> of course, it was a, come on. Hello, saludos. Mi nombre es Luis Orlando Jiménez Sánchez. Alma ¿Cómo? por aquí. That's right. Eh, ¡Weepa! tu pana speedy! Y el señor USML Nazario. Eh, lo controle, ¿eh? Hey, que controle, ni controle. Los controles los tengo yo aquí, agarrá No, espérate, ¿dónde que está En el piso Aquí en el piso lo tengo los cojones El diablo, hermano, qué viejo yo estoy, ¿eh? allí. Le cole a las pelotas <laughs> Speedman, how are you, man? I'm good, papi eh, Pasé el weekend viendo WrestleMania ¿Cómo estuvo Bad Bunny? Luis, yo me, yo me he tenido que tragar las palabras Que yo había dicho que eso iba a ser una mierda Que si eso es lo que iba a ser ¿Qué palabras te, palabra te tragaste? ¿Leche? Oh my God. <laughs> ¿Qué cosa Se bien. tragó la palabra semen. <risa> <No>. <risa> Qué estúpido. La gente dice: Yo me tragué la palabra. ¿Qué palabra te tragaste? Dime, ¿qué fue? Eso es un decir, señor. ¿Eh? Eso es un decir. Todo es un decir, porque cuando uno va a decir una vaina es un decir. <laughs> ok. So, Speedy. Ok. Speedy uh, se tragó una vaina. ¿Qué fue? Ay, me tragué las palabras. Ah, la yo... palabra. Porque yo dije que. La palabra Willow <laughs> Ay, mire, vaya ese pal carajo yeah, y joda God, no joda más. Dejemos hablar. It. All right. Go ahead, señor. No, Luis, que, you know, el tipo se, se la comió eh, en resumen. ¿Y tú, y tú también, tú te la tragaste. Él eh, se la comió y tú te la tragaste. <laughs> no, Luis, okay. porque he was amazing. How's that? I'll I'll keep it short. He was amazing. Tú también, porque. Eso es sacar leche con la boca nueva. Ay, Dios mío, Natalio, <laughs> pero yeah. usted sí está impertinente. Oh, okay, de All right, let's day. start again. So, uh, uh, Bad Bunny, eso fue en WrestleMania. Y él estaba de y pareja sea, con otro luchador, ¿right? ¿verdad? Enian Priest, que los dos son Boricua y da la casualidad que los dos son de Vega Baja. A eso fue lo que tú te traigas tú, una Vega Baja. No, <laughs> señor. Ay, ay, ay. ay. Vega Qué Baja, señor Puerto Rico. Go ahead. Uh, so, yeah el tipo hizo una maniobra, you some wrestling moves. He looked really, really good in the ring. Yo nada no más vi un clip de un video donde él se tiró de la tercera cuerda, pero afuera del ring. Sí. Y le cayó encima a los otros. Uh, he looked like he was hurt. I don't know if it's real or not. Este, o sea, el combate no es real, pero de que uno se pueda un cantazo, Maldado dado si, si no sabe brincar bien y eso, sí, claro, they, you could get hurt. Ana Luis, he did some wrestling moves, he hizo, le hizo una llave a a uno que le dice Morrison, que lo viró completamente y le quedó bien, que que podía romperle el cuello a a él o al otro chamaco y le quedó super super bien. Right. Guy did an amazing job. Yeah, well, well. Well, good for him. Glad. It's crazy. Es well. bueno. Hey, sigue comiendo. teniendo éxitos. Claro, claro. Yeah. Rompió <laughs> una barrera más el tipo. Very mm -hmm. good. Good for him. Lo cogió him, man. En serio, Luis, lo cogió en serio. le like. dio un buen he gave a good show. Que al final del día es lo importante. De eso se trata. Yeah. Uh, very good, Bad Bunny. Nice. Some good news there. Ah, este, de, hay varias cosas que hablar. No sé si salir de esta mierda de, de COVID rapidito. Uh, just to... Esa es en nuestra vida. Hay que cubrirlo. Yeah, I guess. You know, just to get updated on this. Okay. Primero, el que se puso la vacuna china. Eh... Sí, algunos países latinos están utilizando esa vacuna, por ejemplo o sea, la República Dominicana. Fue lo mismo que es lo mismo, parece que petarse una una, una vitamina de los Flintstones, una a Day <laughs> Dice China admite de que su vacuna para el COVID-19 no es muy efectiva, que digamos. <laughs> una mierda. Listen, that's the problem with China. China tiene una capacidad increíble de manufactura, pero no de calidad. O sea, ellos te fabrican lo que tú quieras. Eh, Quiero una Louis Vuitton que es igualita a Louis Vuitton. Ya. Yeah. Ahora, si le echa, este, eh, you know, un poquito más de peso del que le tiene que echar, se partió la correa o son dinero You know, it's, it's not high quality products, la mayoría. Eh, y, y la vacuna también cae en esa categoría. O sea, en otra parte, China admite que la vacuna de ellos del COVID-19 es caca. Sí. unas mierdas Una mierda. That's right. Eh, me lo imaginé. Es que cualquier... De verdad, eso es... Que, Tú te vas a poner una vacuna del mismo país donde salió el... el, el sí. El, el virus. Si sí salió de ahí, yo, ¿dónde está la cura? Está, o sea, ¿dónde está lo malo? está la cura? No, nah, nah, si ellos quieren matar a uno. ¿Para qué van a hacer una vacuna buena? Eso es lo que yo digo. Es como un aguaje. Como ah, sí, tenemos una vacuna, sí, y después, un año después, de, de, de un año después, pero meses después que la, que la vacuna esté en circulación. Ah, no, muy buena, no. No, no es muy buena, no. Increíble. Wow. That's scary. Uh, hay una teoría, Luis, que dicen que Pfizer era du eh, el dueño o tiene que ver algo con el. Eh, Laboratorio de Wuhan, donde salió supuestamente el COVID. Eso ah, es un conspiracy theory. Bueno, eh, eh, primero, se supone que el laboratorio que está en Wuhan es un laboratorio de research que beneficia al mundo entero. O sea, que no es que Pfizer tiene que ver con ese laboratorio. Toda la farmacéuticas tiene que ver con ese laboratorio. Porque es un laboratorio de bacteriología, you know. Sí, porque supuestamente, acuérdate, ellos fueron los primeros que sacaron la. la la vacuna, la vacuna de ellos fue la primera que salió. Y un montón de... de, de bueno, whatever, fluidos. pero lo que te quiero decir es que ese laboratorio eh, está... Eh, es para el... Eh, el mundo, que los científicos, exacto, vayan a estudiar la vaina. Ahí había un, un team americano, pero Trump sí. lo sacó. Sí. Había un team americano en el laboratorio este, en Trump. Ay, ay, y Trump mujer. lo sacó. Sí, entonces... Eh, hay gente que dice que no, que es una teoría de conspiración, pero yo digo, coño, qué maldita casualidad de que de tantos miles de pueblos o millones de pueblos que hay en China, you know, de tantas provincias que tiene China o whatever, de esta precisa ciudad donde salió el COVID-19, qué casualidad que ahí mismo está el laboratorio que experimentan con ese tipo de virus. Qué casualidad, ¿no? No, joda. Eso fueron ellos, mano. Anyway. Uh, pero ya, déjame no quedar. By the way, you know, es que, es que a mí lo que. A todo esto, sí, el virus es malo, pero más mala es la ignorancia de, de la gente. Oh, Estúpidos que, que, no... que están diciendo en la calle: no se la pongan, no se la pongan. Luis, un amigo mío me insultó. ¿Why? Because LR. En, en te voy a decir la verdad, él es religioso y me dijo, no, que la única sangre que, que cura es la del de, Señor, que tú no te hubieras puesto esa vacuna, you're not right for doing that and you shouldn't be telling people or putting pictures of you. O sea, hay muchas wow. religiones que están, no están de acuerdo con la vacuna. A mí lo que me jode es que los pastores saben que ellos hablan mucha mierda, so, ajuste la mierda para el beneficio de su congregación, o sea, dígale a su congregación de que los médicos son un instrumento de Dios y que la vacuna es eh, el beneficio de la inteligencia que Dios le ha dado a esos científicos. Claro. Para que la gente se ponga su vacuna que y tengan... se, la dio, que se la dio Dios, ¿no? Porque creó, es, es creado por Dios, como tú dices. Entonces, es una apuesta bastante grande el tú decir, no, Dios no va a sanar a todo esto y que se te siga muriendo la congregación. <laughs> I mean, really? Ahora mismo, el tipo, el secretario de. Él es ahora secretario de transporte, fue candidato a la presidencia. Eh, Steve Burrichet, Burrichet, ¿qué se llama? Burrichet, Pete Burrichet, ¿ese? Okay, he was, I think he was the the gay, the openly gay candidate for president. Nah. Uh -huh. um, y ahora es el secretario de transporte en la administración de Biden. Anyway, él estaba hablando en una iglesia en estos días tratando de convencer ah, sí, a unos evangélica. evangélicos que la de la vacuna es parte del plan de Dios. Porque salió un survey que dice que el 30% de la gente evangélica no se quiere poner la vacuna porque di que Dios los va a sanar. Bueno, well, keep counting on that. Qué problema. No vamos a salir de esta nunca. Sí. Señores, yo tendría fe en una vaina que me haya dado resultado. ¿Pero cómo yo voy a ver gente muriéndose y muriendo si voy a tener seguir teniendo fe? No, ya, ya tú verás que Dios nos va a salvar. ¿Cuántos muertos que Dios va a despertar si salvar a uno? No jodas. Espérate, espérate, hay que tener me? mucha fe. Gracias, pero Usted es la fe. Hay que tener mucha, mucha fe. Yo tengo fe siempre y hago mis oraciones todos los días. Pero te pusiste la vacuna, ¿verdad? ¿también? Pero te pusiste ¿también? la vacuna, ¿sí o no? Sí, señor. Ok, ¿Pero so una not really... Uh, yeah. en el blanco. El Señor le dio ese... Pero bueno, pues el si señor le al negro, le el... no se fue a libro aquí, eh. Señor, pero ¿Eh? Nazario... No, no le puede pero... ahora Ay, no se puede. Dios señor, pero está, está hablando de... de, de, de bullseye, right? Yep. ¿Qué fue? Eh, el, eh, Luis, el Señor le dio un talento a, todo, a cada uno. Bueno, again, yo no creo en nada de eso, pero si vamos a ser religiosos, los pastores pero deben ser más inteligentes y, y juntar una cosa con la otra. Hay muchas religiones que son así, que son, los, you know, que se han ajustado a los tiempos y han dicho, señores, vamos a abrazar la tecnología, que es parte del progreso humano, es parte del regalo que Dios nos dio de, de, de tener un cerebro pensante, you know. nothing wrong Lo que te quiero decir es que mira, Dios le dio un talento a médico, a ti te dio el talento de ser la persona rail, entonces deben y Dios le dio un talento a todos médicos para. My parents made me. Mire, señores, eh, Dios le dio un talento a ustedes ser las personas reyes. Okay. Aunque no lo quiera aceptar. Fine, está bien, Ya no. Vale. No le a hago mí, daño a nadie. A no le hacemos daño a nadie la... diciendo eso. Okay, good. A mí me dio el talento de estúpido, pero tú me entiendes. ¿Yo see, <laughs> En el caso <laughs> tuyo, ¿cómo you, you a yourself, de que Dios tiene sentido del humor? y eso lo que Se me puso en este mundo para ser las personas reyes. Las personas que están tristes. Pero, pero se rey. pasó, fue un chiste pesado. <risa> <risa> Nazario ay, 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 si pide un, un chiste, con un chiste sangro? Un chiste sangro, Dios mío, no le, chiste no le hagas caso, Yo te estoy diciendo. Ok Okay. Uh, and uh, by the way, este, the anti-vaxxers, the anti-vaxxers, la gente que está en contra de la vacuna, confía más en Donald Trump que en Doctor Fauci. Yeah, Oh my god Yeah, I'm telling you But, Pero vean acá, Trump se puso la vacuna Y Melania Exacto, la exacto, they did ellos Y la gente campaña, no ve eso Pero ellos se la pusieron Yeah. Alright eh, Moving on Deja ver si hay algo menos importante en el mundo I don't know because uh, Esa vaina de, de la, las cosas como que Importante del mundo me está encojonando ya Hey Luis, I got a problem okay. I got a problem Exacto. Ya hablando de cosas menos importantes, Spirit tiene un problema. Adelante. A ver. Yeah. Te escuchamos. La, la, la creadora de Black Lives Matter. La, la creadora de... Co-creadora, co-creator de Black Lives Matter. Uh -huh. The co-creator. No, co no co-creator, co-creator. Co eh, Tú sabes que cuando empezaron todas las protestas, de esto, la, la nena esta se fue a comprar real estate. Y compró sobre 3.2 millones de dólares en, en, en Estados Unidos nada más. Más compró otra propiedad en, eh, en las Bahamas. ¿Y? ¿Cómo que ahí? ¿Cómo que ahí? Ella se aprovechó de esto que los precios bajaron y entonces rompió a, a, a comprar. I'm sorry, that's, that's not right. Que los precios Wait Bueno, mire. Que, ella, que ella, ella compró... Que las tiendas que, la tienda que rompieron en Black Lives Matter, ya las compró, fue. No, oh, pero las propiedades bajaron un montón de dinero, papi. ¿Es ella? ¿Es ella una businesswoman? Listen, man. Eh, eh, ¿Qué es ella? ¿Qué? Okay, she's a businesswoman. Okay, so she did business. Que por porque tú eres la co-creadora de Black Lives Matter. no quiere decir que tú vas a dejar de hacer dinero. Ella no es pendeja, What's the problem? No, ¿cuál es el problema? Que ese, a mí me jode mucho esa vaina de que no la gente crea que no. para pa uno hacer el bien tiene que ser pobre. No, hombre, no. No, no se aproveche, no se aproveche del, del momento. Por el contrario, una gente que es u, una mujer afroamericana que tiene la capacidad de hacer dinero, eh, tiene el talento para hacer negocio, eso es un ejemplo para la comunidad. Eh, ejemplo, sí. Vamos, vamos a aprovecharnos que los precios bajaron y vamos, y vamos a comprar ahora y que se jodan lo que yo estoy pensando. Pero, espérate, ¿qué tú quieres que haga que los, pre espérate, los precios bajen y que, deje, y que ella deje que los blancos compren las propiedades? Like, be, be, bueno, eh... ok. Eh, okay. okay. Ay, ay, ay. Qué maldita compra gaguera, Speedy, honestly. ¿What? No, no, compra propiedades para pa que ayude a los criminales tuyos, compra. She's al already algo. giving her time to Black Lives Matter. Oh, really? Oh, muchacho, le está dando muchísimo el tiempo. ¿Qué tú oh, dijiste madre. que es ella? ¿Qué tú que, dijiste que ¿qué tú dijiste no. que es ella? Co-creator. So tú, tú admites que ella es co-creadora de la organización Black Lives Matter, pero te encojona que ella haya comprado cosas. ¿Por ¿Qué no, tiene me... que ver una cosa con la otra? I don't understand Yo it. tampoco. ¿Qué más que tú quieres que ella haga? Que vaya y se encuere y se entre el latigazo ella misma. Ave María Luis, Ave María. Está bien, Speedy lo que pasa es que... Explícate. You know, explícate, porque tú no tienes una explicación. Primero, primero, o sea, ¿te encojona que una persona afroamericana tenga la capacidad de ser millonario? What the fuck is that? that, is, that is it, eh? Yo lo que digo es que se aprovechó del momento de, para pa comprar las propiedades, que es lo que hizo. So what? She, she, used, she used what she had to her advantage. I'm she sorry. She used what she had. Fíjate qué interesante esa frase que tú dijiste. Exactly. Ella usó lo que tenía. Mm -hmm. O sea, no le pidió dinero a nadie, ella is, tenía su dinero. Isn't el, that what life is about? Exacto, el mercado bajó, vio la oportunidad de hacer una inversión, la hizo, yeah. con su dinero, no con dinero de otro. Este compra no, pero caquita. lo que ella es, que ella anda mandando negro a romper tiendas para que baje la propiedad y ya compre el pedazo. Este. Señor sabe. Eso es lo que está diciendo el, el, el sangrón este. Luis, habla yeah. con él. Bueno, me, eh, eh, que hable con quién, porque eso es lo que está diciendo Pidi. Exacto. Mm. Espérate, pregunta, yo tengo razón. Entonces. No, te, te, ok. Usted tienes razón de que eso es lo que está diciendo Speedy. Ah, ok. Eh, espérate, yo no he dicho que, que ella mandó a romper ni a hacer ni nada. Yo lo que digo es que se aprovechó del momento de la Pero, situación. Pero, ¿cuál es el problema con eso? O sea, de, déjame, vamos a suponer. Luis, ¿te eh, dices... hay, espérate, yo, yo hago una organización en protesta de la desigualdad contra los latinos. ¿verdad? Ajá. Eh, y vengo y compro un terreno. Este, qué sé yo, compro un par de buildings en el Alto Manhattan. ¿Am I wrong? Yeah. ¿Why? ¿Tú, estás ¿tú le estás dando algún apartamento eso para esa gente que tú estás ayudando? No. You no. don't know that. I just bought no. two buildings. Jamás, uh, Luis. No, no, no vamos a ser tan ignorantes. Speedy, que... No, el que está siendo ignorante eres tú. Tú, tú estás protestando porque la co-creadora de Black Lives Matter compró unos terrenos. Porque se le dio la oportunidad, los precios bajaron. So, ¿qué, qué, entonces, ¿qué tú quieres? Que lo compre un blanco. ¿Quién, quién, a, ¿A quién aprobarías tú que comprar esos terrenos? Dime. Pues no te pongas, pues no te pongas a hacer protestas, ni te pongas de eso, si te, si te vas a embolsillar con eso. Okay, digo, si no, si no, yo si soy millonario tu... yo decido que yo voy a donar parte de mi tiempo a una organización eh, de igualdad de derechos, pero al mismo tiempo saco otro tiempo para hacer dinero. ¿Qué es no, wrong with that? Ella, está, ella sin, sin tener la necesidad, sacó tiempo para hacer Black Lives Matter. Lo que también al mismo tiempo ella compró unos terrenos. Eso no tiene nada que ver. Una persona rica no se tiene que dedicar 100% a, a hacer obras de caridad. ¿Qué, qué empeño con que, que tienen alguna gente de que el rico tiene que regalar su vaina? No regalarlo, claro. por, por no aprovecharse y. y, y tratar de ayudar pero al mismo tiempo... mismo tiempo es called a market, ¿Entiendes? entiende, it's called a market. Si baja los precios de un sitio, si baja los precios de una vaina, right? Y ella no lo compra, va a venir otro cabrón, un chino, un blanco, un sueco y lo va a comprar. ¿Por qué no ella? Eso es lo que yo no entiendo, esa vaina de protestar así a los ciegos. No, 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 a los ciegos Luis, eh, 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 eh llenarte los bolsillos a costillas de otros. costillas. That's what you do. Cuando, cuando, cuando de... vas al dealer de carro y te venden un carro, ellos pagan el mismo precio que, que te venden a ti. ¿Verdad no. que no? ellos pagan más barato? Seguro. ¿Y a costillas de quién hacen dinero? ¿Cómo que a costilla de quién? Del ¿De cliente. Del cliente. Cuando tú vas a comerte un bistec ¿a costilla de quién hacen dinero ellos? Bueno, a costilla de cerdo, a costilla de <risa> 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 Señor, cállate, estoy hablando una. <laughs> Ok, that's what business is about. Tú, tú haces dinero a costilla de tus clientes. Es que yo no entiendo tu protesta. De verdad. Y, y no es que estoy buscándole la quinta pata al gato. I just don't understand why you say that. Because don't do something just to, to, to um, you know, better yourself. If you're going to do something, do it from the heart. No, 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 tú me entiendes. No, <laughs> no, no estamos, te No estamos hablando de dinero, Pidi No estamos, estamos hablando de dinero. Dinero es black and white. Either you invest it or not. Tú aprovechas una oportunidad o no? O tú te dejas comer el culo de un blanco. You know, y porque tú eres de Black Lives Matter no compras un terreno y no haces ese dinero, tú. right? How, how does that help? Ah uh, Luis, you, you're not understanding the point. Yeah, the point is that she's using all her resources to embed to herself. Yo no la veo ella haciendo un YMCA o no la veo ella haciendo YMCA. Okay. Estás en la oficina de ella para tú saber que ella está usando todos sus recursos para comprar el terreno. You know, what if she wants to do that? Ella no está obligada sí, vamos, a, 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 a estar en, en Black Lives Matter ni a hacer un carajo de nada de eso. Ella no está obligada y vamos, a eso. Y vamos a comprar tremenda propiedad en las Bahamas. Go ahead. Oye, todo, están todos los ricos. Come on, Luis. Let's, let's What? Oye, eso. Yo voy a comprar una propiedad en las Bahamas donde están todos los ricos. What, he, if you can't afford it, why not? Exacto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eso es lo que no entiendo. Porque lo está haciendo a costilla de, de, de todos esos zánganos que están allá protestando. Respire porque y... los negocios se hacen a costilla de otros. Siempre es así. Si yo te vendo algo a ti y me quiero ganar un dinero, pues, pues a costilla tuya que voy a hacer dinero. Eso tú lo sabes. Cada vez que tú compras una vaina, cada vez que tú te compras una empanadilla eh, de, de carne o de queso, eh, la cafetería está haciendo dinero a costilla tuya porque eso es lo que tú quieres. Sí, pero tú estás en la calle, mira. So, eh, eh, soy yo Luis Jiménez y estoy ayudando a todo el mundo. Mira, 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 acá. mira, acá, véndeme esta propiedad lo que. Eh, calladito, calladito, acá entre tú y yo, ningún algo. Calladito, eso no es, calladito, ca es público. Eh, 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 exacto, ahí es que es tú te público? equivocas, cabrón. Amán. Amán. Speedy, Speedy, se ve que tu mamá es la que te hace la vaina. Eh, cuando tú compras una propiedad, eso es público. Es récord público. Es public record. Ok, pero. pero eh, eh. Bríncalo, Luis, bríncalo. All, right. Brígalo, Luis. Brígalo. All right. moving on. Moving on. <laughs> sí. right. uh, hablando de negocio, Ivana, y, 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 tú sabes que, again, hace, hace unos cuantos años que Dubái y toda esa área de los Emiratos Árabes están incrementando su turismo. Su turismo. O sea, están haciendo cosas que son para los turistas. En, ya no están 100%... Industrializado con el petróleo. Ahora ellos, porque el petróleo se le va a acabar y de aquí a unos años, le quedan 20 o 30 años más de petróleo. Mm -hmm. And, uh, so ellos quieren tener una economía que dependa del turismo. Por eso es que en Dubái uh, han hecho estas islas artificiales que en forma de palma y que si el edificio más, uh, como el hotel más alto del mundo, el building más grande del mundo. All this shit is because they want to be una una meca para el turismo. Ellos, right? ellos se caracterizan porque, por ejemplo, cogen la fuente famosa del Velayo de Los Ángeles, pues ellos la tienen... De Las Vegas. De, de Las Vegas, perdóname. La tienen doble. Sí. El qué sé yo qué, el Molde, qué sé yo qué, pues no, pues ellos lo tienen más grande. Exacto. El huevo de tres pulgadas lo tienen de nuevo. Seguramente. Yeah. <laughs> Puede ser. El mejor ejemplo. Anyway, sin embargo, tienen unas malditas leyes que... Que son tan estúpidas que yo no sé cómo ellos quieren ser una meca para el turismo. Por ejemplo, eh, bueno, ya hemos hablado de gente que se agarra de la mano en la playa y, y, y los meten preso por esa vaina. Sí. Porque se dan un besito en la boca, aunque sea una pareja. Sí. Eh, ahora hay un tipo que el tipo fue a, a Las Vegas, right? eh, un Americano, es an American guy. El Tipo estaba en Las Vegas, pareció, fumó pasto. No, yo creo que es británico. I'm sorry. He? No, American. Ok. Estaba en Las Vegas pareciendo el tipo. Eh, en Las Vegas se puede fumar marihuana es legal, la marihuana recreacional. So nada, el tipo eh, termina de jugar en Las Vegas y tiene que ir a Dubai. Llega a Dubai y le da una vaina en el páncreas, eso tiene que ir al hospital, le sacan una muestra de sangre y ahora el tipo está, eh, estuvo preso unos días en una cárcel llena de bichos, dice. Sí. De, de hombre, tú dices. No, no, no de insecto. Señor. Y uh, ahora lo tienen y que en un hotel encerrado, pero el tipo no tiene acceso ni a la ducha, ni a llamar por teléfono. Dice que no le dan de comer. Uh, y todo porque en la sangre de él salió muestras de marihuana. Increíble, Luis. Right? El no tipo había apariciado que... en Las Vegas. Él llegó a Dubai no llevó marihuana ninguna. He didn't take anything. No. Se enfermó, le sacan sangre y ven que en la sangre habían. Eh, eh, muestras de marihuana. Eso en Dubái es considerado posesión. Wow, mano, Entonces, ¿qué pasa? Eh, una cosa interesante de allá es que no existen precedentes legales. Aquí, por ejemplo, si un juez toma una decisión y hay otro caso similar, los abogados usualmente dicen, mira, este, aquí hay jurisprudencia. Un juez. Estableció tal tal, tal, cosa, tal cosa. You know, y usan ese caso de ejemplo a veces nah. Pero allá no allá puede de que eh, te den eh, vida en cárcel porque tú tenías muestras de, de marihuana en la sangre. Dicen, o puede que te dejen ir para tu casa. You, you, you never know. But tú te imaginas eso. O sea, yo, por ejemplo, eh, que yo me dejo de, de vacaciones a Dubai. I smoke weed. Y aunque no lo fume allá, pero si me pasa una vaina y me tienen que sacar sangre, me jodí, voy a terminar preso porque yo fumé marihuana en mi casa en New Jersey. Are you kidding me? Well, by the way, no es el primer caso. Hubo un caso de un veterano eh, del Army británico que pasó más de un año en la cárcel y lo sacaron en el 2019. Lo arrestaron después que tenía este en la sangre. En la sangre. Tenía, Ajá, tenía. otro. Another Connor Clements lo arrestaron en Dubai. Connor Clements? Connor oh, okay. Clements. Lo arrestaron <laughs> en Dubai después de haber ingerido marihuana medi medicinal en el UK, el wow. vuelo de UK para Dubai. Para ya. Yeah. Y la tenía y había consumido marihuana medicinal. Yeah. En UK y se enfrentó a cargo en la cárcel en Dubai. Because again, porque si te sacan sangre y eso por cualquier razón médica. Yeah y te encuentras marihuana you go to jail que eso, no es, eso, eso no es turismo mano es un atraso un atraso total eso es como eso programa de, de locked up abroad de locked up abroad yeah sí, sí. pero listen, en locked up abroad hay gente que por ejemplo va a transportar eh, droga de un lado a otro uh -huh. you know tú qué sé yo te agarran con cinco libras de hachillo una vaina de esa bueno pues son las leyes del país eh, uh -huh. es tráfico es tráfico de droga pues está bien, te meten preso. Y está bien en Dubai que si ellos no permiten que usted tenga marihuana en el bolsillo, pues está pues no bien, la no tiene, la tenga. Exacto. Pero tú sabes lo que es que tú hayas fumado legalmente en tu país. Vaya allá por cualquier razón, ya sea vacaciones o negocio, whatever. Te sacan sangre y vas preso porque tienes traza de marihuana. So, anyway, be careful porque... Uh, sí, porque está mucha gente volando para Dubai. Yeah. Es el sueño no, ahora de, de mucha gente, de sí. Dubai. Ahora está el Expo que abre en octubre, me parece. ¿El qué el Expo? Es un, un expo. Big Expo que tienen yeah. mundial, que tienen pabellón de toda parte del mundo, Luis. Yeah. Una vaina perísima, yo estoy loca por ir. ¿Y qué hay? ¿Qué es eso? What, what? Un pabellón enorme representando como un como, como como, como Epcot Epcot Center. Epcot, yeah. Pero Center, yeah. rides, ¿entiendes? Yeah. Son pabellones yeah, yeah, yeah que es una cosa cultural no. Ah, no es una mierda sin rights y güey en algún sitio Mira, está en una foto de la torre eiffel no me jodas <laughs> is that right no okay. fuck you they gonna expose their bodies eso es otra hay un tipo que que también uh, lo van a meter preso porque él fue el responsable de un photoshoot eh, en, en, allá en Dubái. La, fo la, la, la foto se fue viral la semana pasada. Estaban un, un, unas veintipico de muchachas. Desnudas de, en un balcón. De de Unidas, son de Ucrania. Yeah. Estaban desnudas en un balcón, posando como Como recostadas de la barandilla sí. del balcón. Yeah. Y, y las arrestaron. Y el tipo responsable de la vaina va a ir preso también. Bien Amiga. hecho. What? Bien hecho. What? Listen. Si, conocen, si tú vas a ese país y sabes que esa regla hay, no te pongas estúpido, mi hermano. Está bien, no. I, I completely understand that. Pero lo, mi punto es de que tú no puedes ser tan estricto si quieres convertir tu país en un lugar para turismo. ¿Por qué? Porque cuando uno más loco se vuelve cuando uno está de vacaciones, yo me quería encuerar en España y yo no ando por ahí te ofreciendo encuerarme. El humo me dio con esa vaina. Yo, es más, yo nunca ando. Si yo estoy ahumado, yo no salgo de mi casa. Y allá yo caminaba, eh, yo, eh, con humo del diablo y me querían encuadrar en la playa. Entonces, I, you know, it's you go crazy in uh, understandable. But on vacation, doing... so especialmente if you're rich, tú quieres todos los privilegios, de ser rico, el, el, el champán caro, eh, un, un montón de lo que te guste a ti, de mujeres, hombres, whatever you like de perico, de marihuana, bueno, whatever, no, no. hey vamos a joder coño que uno es rico aquí, coño no. se ganó uno las vacaciones, eso tienen que darle de meter preso a la gente por pasar un buen tiempo bueno, mijo, tú eh, Lo primero es que el tipo no estaba borracho y sabía lo que estaba haciendo. Y él sabía que esas eran las leyes que ella ya no se ponga estúpido, compadre, no ponga los riesgos a todo, a todo el resto. Ahora esta pobre muchacha me estaba diciendo alma fuera del aire que tienen que van a ir presas por una semana, ¿Por, por qué? por los caprichos de ese cabrón. No hombre, no. Bueno, well, you know, el problema es la que la moral de ellos eh, no es real. Son unos malditos hipócritas es el mismo príncipe Salmán uh, Whatever del diablo, el presidente de. Que mandó de, a matar. Eh. Que mandó a matar a un periodista porque no le gustó lo que escribió. A uh, Keshoggi. Yeah. Come on. Pero eso está bien, coño. Si usted es el rey o el príncipe de una vaina y viene un mamás huevo a hablar de usted y usted tiene la oportunidad de picarle el picale pícale el pescuezo a huevo. Uh, no. ¿Eh? ¿Para qué rico? ¿Para qué príncipe uno, coño? Oh, Págale el ah. micrófono, Luis. ¿A quién le va a pagar el micrófono? Yo no ahorita que yo soy el príncipe de esta vez. right, calm, calm down now. Te voy a tener que dar un trago, pero estoy un poco agitado. Ya, buscando excusa para beber. Yes, sir. Uh, le, ¿Leíste del, del problema que hay en, en Virginia? Creo que fue. Sí. Con un, un muchacho del Army que lo, que lo fueron a parar la policía. Y hubo un escándalo porque lo sacaron de mala manera and they uh, le, le echaron el spray ese en los ojos ¿Cómo le llaman eso esto? El Pepper spray. ok, so it's an army guy un uh, He's a lieutenant, isn't he? Yeah. Ese no fue un caso del 2019 Está bien, pero ahora es que está saliendo lo vaina okay. ¿no? uh, Porque el tipo demandó, fue al ah, okay. departamento de policía uh -huh. eh, Él está. looked like it was a gas station or something Parece que le habían puesto la sirena, él tardó un rato en pararse, al finalmente se separa y lo sacan del carro. El tipo dice, yo no estoy haciendo nada, yo soy del... De, de de, yeah. yo, yo le soy sirvo un... a ustedes, yo soy un militar, yo voy you know, a mi trabajo, whatever. Y entonces a la fuerza le echan pepper spray, lo sacan del carro y todo lo pararon porque él tenía unas tablillas de, de esas de dealer, tablillas temporeras, uh -huh. que estaban pegadas en el vidrio del... Sí del SUV. Pero no fue que él sacó una pistola, nada, absolutamente nada, sí. no. They were completely el video? Sí, yo vi el video. El tipo sí, nada más no. lo que decía, pero ¿qué les pasa a ustedes? ¿Cuál es el problema? Y el tipo tiene las el, 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 el señor del Army Tiene las dos manos arriba. Arriba, fuera enseñándole a ellos, yo no tengo nada, yo nada más le estoy preguntando, what's the problem? Bien, ¿por qué me quieren sacar de aquí? Y lo agarraron y le echaron pepper spray y todo tipo, con el tipo tiene las manos levantadas. Afuera, él está sentado en el carro y tiene las dos manos afuera para demostrarle de, de a ellos que él no tiene you know, ningún arma en la mano ni nada de eso. Y nada más preguntándole es? que por qué quieren que se baje del carro y qué sé yo qué carajo. Pregunta: ¿es algo de raza? ¿Es un blanco y un moreno? Actually, era un hispano y un blanco. Y, y este era afroamericano. Yeah. Pero una pregunta, Luis: ¿no es más fácil evitarte todas estas pendejas? Salte del carro y no joda mal, que no tiene hecha, no tiene sospecha, Está bien, mi pero en lo que el tipo, vamos a suponer, en lo que el tipo salva. No estuvo bien que no saliera del carro, pero también no tienen los policías que usar esa fuerza excesiva sin, con el tipo teniendo las manos arriba. Perdóname, pero se supone, se supone que así te para un policía y te diga, eh, bájese del carro tú le dices, Excuse me, am I being, am I being, detained, am I being detained for something? No, bájese de casa. Eh, ¿Usted me está deteniendo por algo? No. Pues me puedo ir. Because I like to Pero, leave. ¿Cuál Because es el problema de, de salirte del carro tranquilamente no De, que, y tú, de que la constitución ah, te da tu derecho de no salirte del fucking carro. I wouldn't do it. I would, pues, pues te buscas un par de bofetas innecesarias entonces, o que te saquen del carro de mala manera. Te, te lo bueno, están y después me dan un par de millones de pesos cuando yo demande. Exacto. You know. Está buscando. ¿Cuál es? El Luis, pero dime, ¿cuál Yo no es soy este? Listen, uh, Yo no soy malcriado. I, I respect law enforcement. I have appreciation for what they do. A mí desde que me you paran, know, yo pongo mis dos manos en el guía. Yo genuinamente, te, yo genuinamente eh, aprecio el trabajo que hace la, la gente de las autoridades, que son decentes, hacen su trabajo bien hecho. It's a very very difficult and brave work. Very dangerous. Exacto. Pero lo que yo no aguanto al mismo tiempo es. De que venga, por ejemplo, un tipo que tiene 51 años, viene un carajito de, 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 de 28 años a ponerse malcriado conmigo porque yo me comí un par, una vaina. No lo cojan tan personal. You know, es que es esto, que usted se come un par, sí? bueno, pero no tiene que hablarme así. No, no tiene no que ser malcriado conmigo. Yo me comí un par, magnífico, ahora yo pago el ticket y tú cobras. So what the fuck is the problem? Why well, you have to be a dick about it? Pero no es más fácil. Tú cogerle el badge, number, decir, hacer lo que él te diga. Coge el número de chapa y vele a, a un complaint. Yo hago lo que él diga. Lo que yo no aguanto que me hablen mal. <laughs> lo que te quiero decir es que I respect law enforcement a lot, pero también law enforcement tiene que respetar a uno. De verdad, yo por ejemplo no entiendo esa vaina. ¿Por qué un policía se pone malcriado o mal educado con uno porque uno está a 10 millas más de la velocidad o whatever? Si tú te paraste, le diste su licencia e información, para que él tiene, why does he have to be an asshole? You know, eso, el abuso de autoridad mínimo, empieza ahí. Tratando mal y faltando al respeto a una gente que no se lo merece. De ahí entonces a un tipo que tiene las dos manos afuera, right? que tiene la tablilla, que sí tiene su tablilla, es temporera, pero la tiene pegada el carro, que no hay razón para él haberlo detenido, él no estaba a exceso de velocidad ni un carajo. Está en la oscuridad, tú no sabes si esta tablilla. No, sirve está o no. en la oscuridad. Oh God, Speedy, come on. Come La mayoría de estas ventanas están tinteadas algo, Luis. Tú no sabes lo, 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 lo Speedy, pero ¿para qué hay que bajar? Ok, una está tintiada, pero el policía una vez se baja puede ver la tablilla. Vamos, a lo mejor no la puede ver de la patrulla, pero. Ok, lo detuvo. Ajá. Eh, no, mire, lo detuve porque no veo la, la tablilla suya. Le voy a dar un ticket porque la tablilla suya no está en display. ¿Para qué hay que bajar al tipo del carro y, y tirarlo contra el piso y amarrarle las manos? es. Eh, you know, ya eso está a pase. Bueno, hay que, la policía ya tiene que aprender de que esa vaina es career ending y eso lo que hace es que arruina la relación entre la comunidad y la policía, que es una relación que no debe ser una relación de enemigos. Yo te voy a decir una cosa, tú dijiste la, la, la palabra correcta. I always do, but for some reason you don't get it. No, hay muchos policías que son tremendos policías, y yo siempre tengo mi camisa, Blue Lights pero hay dos o tres manzanas que son podrías. Pero ¿por qué tú no, tú no te estás tranquilo? Pues eso es lo que yo estoy diciendo, Speedy. No, no, pero, pero tú estás diciendo ah, que yo me pongo guapo. No, no que... es que yo me pongo guapo, es que yo no dejo que me falten el respeto, es que eso me encojonaría. A lo mejor tú tienes razón, a lo mejor yo estoy vivo más tranquilo si me quedo callado. Y dejo, y dejo entonces que me humillen. Pero dime, ¿qué se ha escrito de los que se dejan humillar? De los que se, dejan, ¿Qué, se, dejan. ¿Qué, se, qué, se ha, ¿Qué se ha escrito de los que de los que no luchan para cambiar las cosas? No, no, Nothing. no, porque es más fácil, es más fácil. está bien, tú me humillaste. Eso no es problema tuyo. Eso es, si yo, si yo me si a mí un policía me falta el respeto y yo le falto el respeto para atrás, eso no es el problema tuyo. What's your problem Déjame a mí ser lo que yo quiero ser. Pero es más fácil Luis. tú usas el cerebro, el cerebro. El, el cerebro es un, el cerebro es to celebrate. You mean your brain, el cerebro. cerebro. Bueno, mejor lo que, lo que sea. No, ningún me... lo que sea, porque es que tú quieres educar a uno y uh, okay, llevo, okay. llevo más de 10 años explicándote que cerebro y cerebro no es lo mismo. Ok, caballero, el cerebro, yes. como usted, el cerebro, yes. si usted usa el cerebro, si quieres que lo dé de tres, C R B -O. Yeah, yeah, right, yeah, yeah. Ok, te sales del carro, le, le das tu información y de eso entonces tú vas y pones un, hey, un Speedy, 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 y Speedy, you're talking demanda, shit. Y lo demanda tan fácil. Speedy, you talking shit. No, te estás buscando tú un tiro por guapo. Speedy, el tipo se detuvo, le dio su licencia. Right? He gave his documents. Y todavía lo están bajando del carro a gritos. Why? Pero tell va, tú ves cómo tú te pones, cálmate. Dios What's mío, tú lo, tú lo haces tan duro, es tan fácil, me salgo del carro. Ay, Dios, oye, eso, es Luis, que tú se lo pones tan duro. <laughs> <laughs> Ay, Dios. Ya. So All right. oh, uh, tú sabes lo que es el bruto, ¿eh? Ser bruto es, por ejemplo, uno manejar y ponerse a textear al mismo tiempo que está manejando. Eso es lo mismo que cerrar los ojos. Y entonces, usted está texteando por cuatro segundos. Eso es lo mismo que usted decir. Si yo voy a cerrar los ojos por cuatro segundos y voy a dejar de mirar la carretera. Porque cuando usted maneja no debe textear, señores. Usar el celular mientras maneja es por culpa de este tipo de gente. Right? Que siga habiendo choques y siga habiendo eh, gente muerta. Innecesariamente. ¿Cómo es que usted pretende de que... El manejar y textear es algo que tiene lógica. Usted está dejando de mirar la carretera. Más de 3.000 mil personas al año mueren y no estamos contando las personas que terminan heridos o, you know, Con heridas desde leve hasta heridas graves. Mesas en el hospital y todo. Sí. Porque aquí nada más estamos contando las 3.000 mil personas que se mueren. Entonces yeah. cientos de miles de personas heridas por una estupidez como no esperar un ratito para contestar un texto. Para evitar la tentación del celular cuando va manejando, guárdelo en un lugar donde usted no lo pueda escuchar ni lo pueda alcanzar. Si se necesita contactar a alguien, pero saben que va manejando, no le manden texto a la gente si usted sabe que va manejando. Y si, pero al final del día es el chofer el responsable de no cometer la estupidez de sacar un teléfono y ponerse a textear cuando está manejando. All right? Esto es un servicio público de este podcast y la gente de NHTSA. Right. Eh, um, eh, eh, la gente sigue matándose la gente por fast food. ¿Cómo así? Bueno, este no, no se mató nadie, pero un tipo terminó arrestado por sacarle una pistola a un delivery guy de Domino's porque él pidió los ingredientes por helado en vez de arriba de la pizza. ¡Oh, my God! ¿Qué eh, pasó? Pero por si eso. tú pides una pizza con chorizo, no te van a dar los peperones que chorizo on the side. Bueno, tú puedes poner on the left side or the right side of the pizza. Pero no de que, de que afuera. Porque por eso ellos tienen también el quality control cuando después que hacen la pizza para asegurarse. De no, que pero es que la no hay pizzería. tal alternativa, no, no hay tal no, alternativa de, de que de que te hagan la pues, pizza. Ver si es una pizzería sí. local que no es una cadena de que te lo tú la con el dueño y tú no le dices, sé. oye, dame una pizza ahí, pero me le pone el chorizo por el lado. Ok, fine, whatever. Sí. Pero Fica Domino's una cadena. Domino's they, they don't do that. Ellos te tienen que vender la vaina cocinada por razones de la licencia de ellos, you know. Uh, y okay, entonces tipo? no la van a cocinar aparte afuera o se le van a poner a la pizza y después quitárselo uno a uno para echártelo por el lado es ridículo yeah. y el tipo cuando el, el muchacho de delivery llegó y le entregó la pizza él sacó una pistola y le dijo te dije coño que quería los ingredientes por el lado ¡Ey! what oh is that man? Wow. por una go, pizza go back and go get me my motherfucking uh... <laughs> chorizo on the side <laughs> No, if, bitch, I, if you don't put the chorizo on the side, I send it back. Alright? I want extra cheese, but I want the extra cheese on the side. If you put it on top, I send it back. I want chicken on my pizza, but I want also the feathers of the chicken on the side. <laughs> on. If I don't see the feathers of the chicken on the side, I send it back. <laughs> Luis, I'm the worst when it comes to restaurants and stuff like that. Okay, but pues the lo come. ¿Por yeah. qué eres why, why Ah, porque tú le protestas a la gente de sí. Yo le protesté, es que yo, a mí, como el arroz chino mío, no me gusta que le echen cebolla ni le echen lo, eh, nada. Yo porque lo pido esta plain. La, esta cebolla, se le para la polla. Le echan pimiento, el culo contento. <laughs> I don't like bean sprouts not like that. A mí me gusta mi arroz. Yo le pido extra shrimp y huevo. Oh, claro, ¿Cómo que claro, <laughs> está bien, pero de color que tú quieres, entonces uh, ya yeah. so, uh, uh, yeah, tú eres la antivegetal. La it. It. I'm very picky like with my pizza. I want it a certain way, si no, no me la de. El problema, listen, la gente que está en el servicio de comida entienden de que hay uno que otro cliente que, que va a pedir que le haga la cosa de nuevo. El asunto es cómo tú le pides eso, tú eres malcriado. Oye, yes. y Luis me dijo: Como me escupan la comida, tú y yo vamos a tener problemas. Yeah, claro. Porque tú eres un mal criado. Yo no pedí eso así. Si yo estoy contigo y tú te pones mal criado, yo no como. Claro. pero nos van a escupir no, la comida los dos. No es culpa del camarero, el camarero trajo la comida de la cocina. Exacto. Y, no, pero Luis entonces... sabe que, que lo mandé yo dos veces para atrás. Dos veces, porque le pedí el bistec, maldito bité rare. Y, él, y, y no me lo trajo como yo lo quería No es todo, mira, yo no te lo pedí así ¿Cómo fue que yo te lo pedí? Claro, cabrón, pero a nadie le gusta que le hablen así o Esa no es manera, pide Después te lo Podía <laughs> Odio muchachos más criado, Entonces después tú, ¿Es cuando eso? te lo comes <laughs> Parece que la pimienta es fresca Porque te estoy masticando piedritas Sí, cabrón, te lo tiraron al piso porque tú, tú, Luis, cuando tú, tú, tú pagas, vamos a poner 50 o 60 pesos por un bistec o por una langosta, por lo que sea. Tú a tu manera. Tú es lo estás feedy. pagando. Aquí no te lo están regalando. Tú lo estás pagando. Yo te Pero estoy de diciendo nuevo, la cuestión es que te van a escupir la comida. Yeah. is black and white. I worked sí. in that industry. I know what I'm telling you. Yo me acuerdo que el, el padre mío este, que trabajaba en banquets cuando se ponía a la gente malcriada que le agarraba y... Eh, y le cogía la, se la, lavaba la cabeza el bicho en una botella, de, en una ya, copa de, de champán y se lo ofrecía a la señora de la mesa. Bien. Sí, Mira, mire, la por el error que cometimos, ¿cierto? una <laughs> copa de champán para la señora. Y él se divertía oh. viendo a la señora beberse el champán con sabor a bicho. Bien. Con <laughs> saborcito ñema. Uh -huh. el... <laughs> no, un hamburger ahí que te lo ocupen en una mayonesa, que tú no te das cuenta y Bien. Ya, yeah. sí, yeah. exacto. Un, de... un leche hace la mayonesa. Buen know, provecho. Yeah. A mí me dieron la bofetada con un hamburger y después yo vine y se lo llené de sal y cuánta madre había. ¡Ay, de sal! ¡Wow! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! <risa> <risa> sal y pimienta y adobo y mantequilla, Y se lo puse, ¿eh? ¡Se lo di Weldon. Oh, ¡Me <laughs> vengué vengadito! <laughs> a, la, a la una de la mañana me metió con el Big Mac en la cara y me llenó la cara de sos y cuanta madre había. <laughs> oh, oh that's up. not nice. You see, pero entonces, right, what do you want to do cuando alguien te trata así? Tú quieres coger venganza, no hagas eso. Especialmente si tu plato va a desaparecer. Que tú se lo vas a dar un mesero que lo va a llevar detrás de una pared que tú no estás viendo, mi hijo. Mm -hmm. Anyway, Mystery Food. Uh, están acusando al actor James Franco de nuevo de. Sexual, sexual harassment o sexual assault, actually. de nuevo? Ya él, lo había él lo habían acusado. acusado, sí, lo habían acusado de una, de una vaina, una muchacha, pero no estaba, fue una acusación de esa rara de, de que ellos salieron. Y, y, I don't know. It was, uh, <laughs> no era como una vaina muy sólida, uh -huh. pero en esta ocasión hay una muchacha que se llama Charlene Yee. I, I know who ella, ella hace el papel, ella es una muchacha de, de, de descendencia oriental, hace el papel como the nerd casi siempre en películas y vaina Ella participó en una película que se llama The Disaster Artist. Uh, y entonces James Franco era el director y el protagonista. Y aparentemente no dice específicamente que fue lo que le hizo, ¿verdad? Ah. pero dice que eso, que la atacó sexualmente. Y después, cuando ella protestó, él le dijo: Yo no know te voy a dar un papel más grande en otra película o whatever. Y ella le dijo: Eso no es lo que yo estoy pidiendo. Yo lo que no quiero es trabajar for a fucking sexual predator. Vamos a ver qué va a pasar con Vamos eso. a ver qué va a pasar. Entonces ya eh, dice también que Seth Rogen que es el productor de la película, es un enabler. ¿Qué le permite a James Franco hacer esa vaina Hacer eso. Bueno. No. <susurra> no tiene cara de eso, pero bueno. Eso no se le ve en la cara en realidad, a la gente. Y yeah. so. yeah, a lo mejor Seth Rogen, he, he wasn't there. And sí. James Franco es su amigo, whatever, he doesn't want to... don't no, no. Ellos toditos sabían de Harvey Weinstein y ninguno hizo un carajo hasta que... Ah, es verdad. Hasta verdad, que no hubo sí. la investigación.